programa. Señores, tenemos nuestro primer invitado esta noche. Para nosotros es un placer recibirlo, no solamente en nuestra tierra, sino aquí en Mucha Noche. Si yo les hablo de Francisco López Reyes, seguramente ustedes pues no sabrán de quién se trata. Seguro que está vallenato. Pero si les hablo de Juan Reyes, el príncipe de la bachata, ya saben de quién se trata. ¡Sí! ¡Sí! Qué gusto tenerlo por acá. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Pati. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches a Panamá y buenas noches a toda la gente que están en este momento por internet. Saludos de su príncipe de la bachata, Fran Reyes. La gente que está en su casita, un beso, un abrazo. Bastante fanático también de la bachata en Panamá. Un género que pues, se ha posicionado desde hace mucho tiempo. Hace, pues quizás, se me parece, usted no me dejará mentir, más de 20 años tiene la bachata haber llegado. La bachata evoluciona. Exacto. Porque antes se tenía un concepto de ¿cuántos años? Le preguntaron cuántos años tiene. Hace 20 años ya, casi ya, aquí en Panamá. Y la gran colonia dominicana que hay aquí en Panamá. Imagínate, ya que hay cariño. Ya nosotros la bachata también la hemos agarrado como música de nosotros también. Y es muy bonito. Así es, tú sabes que aquí yo he tenido bastante público cuando en el comienzo de mi carrera. Ajá. Ahora que he crecido, como todos crecen en la vida, pues el público es mucho mayor. Tanto aquí en Panamá, todos los Estados Unidos, Europa, República Dominicana, ni hablar. Contento de verdad de estar aquí después de 10 años. Hace 10 años que no venías a Panamá. Wow. Hoy que después de quién eres tú, de princesa, amor desperdiciado, el tema que tenga tapete en estos momentos, noche de pasión, aquí el público vas a tener. Yo quiero decirle que lleguen temprano la gente de Panamá, la gente de Colombia, la República Dominicana, la gente de otros países que están aquí, que están aquí, de Nicaragua, de Ecuador, que están aquí, tienen un compromiso conmigo sábado 30, en Atlapa, exacto. En el centro de convenciones Atlapa este vamos a estar ahí. Desde las 8 de la noche. Qué chévere, celebrando sus 20 años y va a estar junto a Sammy Sandra Sandoval. Ya, claro. Véngame, Fran, una pregunta, Fran, ¿cómo se siente usted que artistas internacionales interpretan este tipo de bachata? Su estilo, ¿no? Pero lo hacen. Yo me siento bastante bien porque hemos venido evolucionando la música. Si te pueden escuchar las producciones que yo hacía en 1995, es mucho lo que he crecido a nivel de interpretación, a nivel de arreglos musicales y a nivel de letra también. Es mucho lo que hemos logrado, por eso tenemos ahora mismo tantos mercados. Claro. Ya no hay mercado grande para la bachata, ya no hay escenario grande para la bachata, porque si nos vamos a República Dominicana, Alto de Chabón, de lo más grande que allí fue inaugurado por Frank Sinatra, coloqué en los Estados Unidos, el Madison Square Garden, Europa. Bueno, yo digo que ya no es una grande para la bachata. Y de hecho, intérpretes de otros géneros claro. Han incursionado también en la bachata. O sea, gente que cantaba balada. Así es. Creo que Thalía grabó. Hasta artistas pop, muchísimos artistas mexicanos. Y del género urbano también. Martín ha grabado bachata. Exacto. Enrique Iglesias, bachata. Yo diría que todos esos artistas que cantan balada. Se van incorporando pues, a la bachata. Se van incorporando en la bachata porque aquí hay que tener melado en la bachata. Porque la bachata es algo que tiene una letra preciosísima. Es el vivir cotidiano, lo que te pasa a ti, cuando uno lo botan, cuando uno estás enamorado. Mató a una bachata. Verdad, aparte de ese soncito rico, es como para bailar, es como apasionada la bachata. Pero la bachata vino a reemplazar prácticamente al merengue. Bueno, yo digo que cada género tiene su público, pero la bachata está en su mejor momento, no se le puede quitar. Exacto. Ahora mismo. Una pregunta, señor Frank. Aquí en Panamá la bachata llega hace rato con Juan Luis Guerra, quien nos muestra a nosotros a través de Bachata Rosa, Estrellitas y Duendes, ese género de bachata. Y llega entonces la juventud en ese tiempo de aventura, que agarra a los muchachos y los tiene. Y después se mete usted. Zacarías Ferrer, un poco de artista, ha evolucionado. ¿Y qué tanto cuesta mantenerlo? Mira, cuesta mucho mantener, como en cada empresa, como en cada cosa que tú haces, cuesta mucho mantenerlo, pero si tú te mantienes con fe, creyendo en Dios y en lo que tú haces, tú puedes mantenerlo. Y yo pienso, eso ha pasado con mi carrera. Cada día aprender, cada vez que te pase un día por encima, aprender como esta chica, que la veo a Patty. Wow. Explosiva, padre. Explosiva, hace de todo un poquito. Sí. Qué bueno. Eso es en todo lo que tú haces, uno tiene que ser así, literalmente. A ver, vamos a repetir entonces para que todo el público esté atento, que este sábado, a partir de las 8 de la noche, así el es. Salón es Las Totumas. Yo le voy a pedir a todo el público, primeramente a Dios, que nos dé la oportunidad de podernos presentar ahí, y luego a mi público de diferentes partes del mundo, que lleguen temprano.
para poder cantar nuestro repertorio. Mi repertorio es inmenso, que comenzó en 1993. Es amplio, es grande. Hace poco tuvo una premiación, tuvo nominado una premiación en los Video Awards, creo que. Sí, tema como Sanar, está nominado como Bachata del Año. El tema también de esa misma producción, Noche de Pasión, acaba de ganar un premio también en República Dominicana. Con esta producción hemos hecho historia y seguimos haciendo historia. Lo que viene ya el 2016-2017 es fuera de serie. Ya la producción, no voy a decir el nombre, una primicia aquí, este gran programazo que tenemos. Claro. Se llama Devuélveme mi libertad. Y el disco que se va a promocionar se llama ¿Dónde estabas tú? Oye, necesitamos un cafecito, un té, unos pasapalos aquí para que nos cuentes dónde estabas tú, eso porque está enamorado. Sí, y al fin la libertad porque de algo salieron por allá. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Nueva vez mencionar a todos los pueblos, a todos los países que van mañana, que van el sábado 30 a compartir conmigo ese gran escenario que lo tenemos preparado para todos ustedes. Va a ser algo para de serie. Y mira con sus redes sociales. Eso. Fran Reyes 809 en mi Instagram. Así que ahí pueden saber de todo lo que está pasando con su artista, su príncipe de la bachata, Fran Reyes. Otra. Y los que no saben bailar bachata, ahí van a aprender. Y también para darle una buena bailarina. Pero mira que yo voy a dar un tiquerazo, porque uno puede aprender bachata. El que no sabe bailar un poquito de bachata, tú puedes aprender por allá, claro, y es fácil. Mira, pero para que también le den la bienvenida a la delegación que vino con usted. Oye, buen público, fuerte el aplauso. Así mismo. A la barra que vino. Para que ellos conozcan. Y eso que vino uno y la tuvieron que sacar porque había mucha gente. Yo quiero felicitarlo a la persona que están organizando, los empresarios que están organizando este gran evento. ¿Cuánto estilo, cuánta dedicación, cuánta formación para este evento? Como así va a ser todo al final. Que así sea.